El delegado del Comité Ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional, Manuel Rodríguez González, anunció como candidata del partido a la presidencia municipal de Salina Cruz a la diputada local Yesenia Nolasco Ramírez. En compañía del presidente estatal Benjamín Viveros, se presentó el último bloque de candidatos. Asimismo, se dieron a conocer los coordinadores municipales de Villa de Tutultepec, San Juan Bautista Tuxtepec, que serán Gabriel Cortés e Irineo Molina Espinosa, respectivamente. Claro, esto es Morena, todavía falta mucho. Hay varios otros aspirantes de otros partidos que seguramente están buscando contender por la presidencia de Salina Cruz. Trabajadores del sistema de agua potable en Salina Cruz rechazan el ingreso de un nuevo administrador al no ser que la Comisión Estatal de Agua atienda las demandas. A casi 3 meses en las que el SAP funciona sin un administrador, Rubén Mausini Luis, representante sindical, informó que las peticiones deberán ser atendidas en urgencia, nivelando categorías de trabajadores que llevan 15 o 20 años laborando. Este viernes, el actual presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, oficializó en su tierra el cargo ya como coordinador municipal de los comités de la defensa de la transformación por Morena. Realizó una conferencia de prensa esta tarde, pidió a sus líderes y representantes la unidad, remarcando que la continuidad de un trabajo dará mejores resultados. Agradeció la confianza del pueblo de Juchitán y dijo que es tiempo de sumar esfuerzos.